Fiesta, ahora lo contamos. Cuidado que viene el Villarreal. El recorte con la izquierda, el disparo con la derecha. Acaba de salvar Tomás Mejías el primer tanto del partido para el Villarreal. Fantástico. Era todavía un recalito. Cuidado, perdón, ese balón para el recorte. Jonathan Pereira, qué bien, Iván González. Qué bien, qué bien. Gran equipo. Viene Marcos Sena, el balón colgado para el remate, queda suelto. Aparece Jonathan Pereira, la que acaba de salvar Tomás Mejías. ¿Cómo aguantó el guardameta del Real Madrid Castilla? Fantástico para evitar el 2-1. De nuevo me da la sensación de que se le va un poco ahí el control. Que la pelota. Sí, y ahí puede hacerlo bien Pablo Íñiguez, porque recordemos, su posición natural es la de medio centro, tiene buena salida de balón, pero la salida natural del Villarreal siempre... No, hubiera sido más efectivo. Hola, Mejías. De cabeza Casado. Ahí está el córner para el Barcelona B. Balón hacia el corazón del área, el remate de cabeza lo detiene Mejías. La buena, ¿eh? Lo que salió muy centrado ahí a planas el remate. Y ahora sale la contra el Real Madrid Castilla. Morata tiene que llegar al paso. Gustavo Ledes tiene la... Pues Alberto va a sacarlo. Balón hacia el segundo palo. Detuvo sin problemas. Atento. Mejías muy seguro. Mira, la contra. 4. Minuto 20 ya de esta primera parte. No hay goles. Barcelona B 0, Castilla, Real Madrid Castilla 0. Eso ya es extraño, Juanma, ¿no? Sí. 49 lleva el Barça B, 40 el Real Madrid. La jerarquía es mucho más que un buen defensa. El disparo y la mano que ha tenido que meter Mejías. Ha salido todo. Para terminar ya el comentario, es más que verdad que un central del Castilla, Nacho. Le ha ganado la espalda, Nacho, que tiene que rectificar rapidísimo. Nacho aguanta con el Luis Alberto, sigue Luis Alberto. El disparo y la parada de Mejías. Qué buena parada del guardameta, qué bien también rectificó Nacho. Y en ese reverso ahí buscó el hueco, pero estuvo muy... El centro de Ulofeu, el centro chut que fue a las manos de Mejías. Pero la jugada entera muy... Ojo. Ese balón dentro del área, Araujo, qué parada de nuevo de Mejías. Sigue Araujo. El remate, no hay fuera de juego, arranca bien. Luego la tiró muy centrada, ¿no? El disparo le fue muy, muy centrado, bueno, tan centrado que fue al centro. Un poquito imprevisible, ¿no? Un largo para de Ulofeu, Casado que le tapa. Cuidado de cabeza Mejías. Para Nacho. Alberto, el control se le marchó, le deja tacón y el disparo de Rafinha. Y la buena intervención de Mejías, que lo está viendo bien, Luis Alberto de cara hacia Rafinha. No iba muy, muy potente ese disparo. Pero ahora ya. Grimaldo rechaza ese balón, le cae a de Ulofeu, ahí tiene peligro, lo va a intentar. De Ulofeu se lo piensa, no. La parada no. De Mejías. Eso fue un centro, más que un disparo. Ahí. Que haga labores defensivas, ¿no? Ahora ese balón largo, tiene que llegar atento Mejías, saque de banda para el Barcelona. La segunda parte desde la grada expulsado. Ahí va el envío. No llegó nadie a ese remate. Tomás Mejías con seguridad y está. Ahí está. Entran Lucas y Óscar Plano. Se retira del terreno de juego Juanfran y Casemiro. Moviendo para el medio centro. Qué bueno el balón de Álvaro Antón. La salida de nuevo de Álvaro. La prolonga de nuevo para el centro, al área pequeña de nuevo otra vez, muy bien situado Tomás Mejías. El Depor está viendo Azcorra en el punto de penalti, va la pelota para Azcorra. Bien Tomás, apareció rapidísimo Tomás Mejías que la pone. Ojo, peligro, viene Álvaro Antón, el envío, segundo palo, con problemas Tomás Mejías en el despeje. Sigue la acción de... Siendo capital en esa línea defensiva del Guadalajara, ya ha puesto su equipo titular Carlos Terrazas y de ahí es bastante... La pide Azcorra, la pide también Cristian, para él iba precisamente la pelota para Cristian, pero muy seguro en área pequeña toda la primera parte de Tomás Mejías. Bien Mejías en esa acción porque... Baje. El bricolaje, sí, está muy bien explicado. Cuidado el disparo de Kepa, bien ahí en la frontal de área pequeña. Tomás Mejías. Una de descenso, abriría sí. La brecha de 6 puntos. ¡Ojo, Vicente, el remate! ¡La parada de Tomás Mejías, espectacular! No, para que la línea defensiva... Esta es la acción anterior, el remate y bueno... ¡Ojo a la carga del Deportivo Guadalajara, el centro de Vicente, primer palo! ¡El testarazo de Juanjo de cabeza! Viendo ahora mismo y para lo malo, los partidos del Real Madrid Castilla no se cierran nunca. Ni mucho menos. Hasta el último minuto siempre hay esa tensión, siempre hay... Cuidado ese balón que recupera bien Caballero. Bueno, el pase para Joselu, pero volvió a anticipar el propio Tomás de nuevo para recuperar y darle un poco de veloz. Para Caballero, levanta la cabeza, decide meter el balón a la frontal del área. Sale Tomás Mejías. Ahí valiente entre los dos centrales.